Razones para descubrir Jujuy con los ojos del mundo, los ojos de Lucía Sanz, productora, conductora del programa Ojos del Mundo, porque Jujuy nos invita a vivirlo, bueno, para disfrutarlo de todas las maneras posibles, muchas, muchas razones para llegar a este lugar tan, pero tan bonito. Y así le damos la bienvenida a Lucía Sanz aquí en Telediario Federal, Modo Tarde. ¿Cómo estás, Lucía? Bienvenida. Bienvenida, Lucía. Hola, Julieta, ¿qué tal? Hola, chicos, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Para acompañarlos a ustedes y a toda la audiencia. Así es, bueno, para acercarnos a esta provincia tan bella que seguramente, bueno, vos ya estás enamorada, pero bueno, para redescubrirla de alguna manera, bueno, con tantos atractivos y tan diversos, ¿no, Lucía? Claro que sí. Jujuy lo que tiene justamente es esa palabra que dijiste, tiene la diversidad en su geografía, en su clima, en la cultura, que cada una de las regiones que conforman toda la provincia, por supuesto que tienen para ofrecer al turista, ¿no? A quien quiere llegar a Jujuy por primera vez o quienes vuelven a Jujuy porque dicen que a Jujuy siempre se vuelve. Sí, sí. Tiene, bueno, cuatro regiones muy marcadas, muy diferenciadas en toda la provincia, y eso es lo que la hace diversa, ¿no? Uh-huh. Bueno, si querés te cuento un poquito. Por favor, por favor, sí. A ver. Quienes tienen ganas por ahí de googlear y buscar Jujuy, van a encontrarse con un mapa que es la típica botita o el botín nuestro, que tiene cuatro geografías diferentes, cuatro regiones, se llaman Puna, Valles, Quebradas y Yungas. Las cuatro son muy, muy opuestas, muy diferentes y con un encanto particular en cada una. Las Yungas, por ejemplo, que sería la punta de este botín, que comparte junto con Salta el Parque Nacional, las Yungas, que sería la parte selvática. Jujuy tiene el Parque Nacional Calilegua, que son de más de 76.000 hectáreas. Ahí tenés todo ese clima, lo que estamos viendo ahí en esas imágenes, bien de yunga, bien de selva, con una comunidad también aborigen que vive ahí y que ofrece lo que es la cultura guaraní. Después tenés, bueno, por supuesto que la yunga se conecta y comparte un poco el camino que justamente es nuevo, es una ruta nueva que conecta con la quebrada, que es por ahí lo que más se conoce a nivel nacional, claro. ¿No? Porque sabemos que la quebrada Humahuaca es como nuestro patrimonio y es la joyita claro. De Jujuy, lo que más se puede visibilizar, ¿no? A nivel medios. Uh-huh. Pero ese camino de las yungas a la quebrada es muy pintoresco y es muy hermoso hacerlo porque va cambiando la geografía y el clima y pasas de todo lo verde a la parte más colorida, más árida, más de montaña. Uh-huh. Después tenés lo que es la puna. En la puna también, quienes conocen o han visto por imágenes, están las salinas grandes. Sí. Que ahí donde se hacen los mejores registros fotográficos allí. Son soñadas las fotos de las salinas. Impactante, ¿eh? Uno va ahí y quiere quedarse todo el día o a la noche. Vos sabés que muchos van a ver el cielo de noche, porque claro, es un cielo que sentís que lo tenés casi encima de los ojos. Sí, sí. Se ve todo lo que es la constelación del cielo, se lo puede ver ahí. Así que es uno de los destinos más concurridos por los turistas. Uh-huh. Y luego, bueno, tenés la parte de los valles, que es donde está ubicada San Salvador de Jujuy, la capital, que también es verdosa, es muy húmeda y tiene también un recorrido muy lindo para hacer. Cada una de las regiones te ofrece al visitante lo que vos quieras, desde la gastronomía, la historia, querés hacer algún sendero, si sos deportista, si te gustan las aventuras, si te gusta vivir experiencias con las comunidades, con el turismo rural, por ejemplo. Uh-huh. Si querés aprender de la gente de ahí, y tenés la gente que hace el queso de cabra, la gente que hace el quesillo. Bueno, y en cuanto a, ya que estamos en el tema de la gastronomía, ¿qué es lo más típico que no debemos olvidar probar cuando lleguemos a Jujuy, Lucía? Bueno, la competencia del norte sabemos que son las empanadas. Sí, me imaginaba que venía por ahí. A ver. Y acá algo característico de acá que es muy rico son las humitas. Ajá. Es una zona de mucho maíz, hay mucha variedad de maíz. Claro. Y el choclo acá, bueno, crece en todos lados. Sí, las humitas son riquísimas. Ajá. Y después, bueno, ahí compartimos mucho con lo que es todo lo que es Bolivia y Perú, las comidas andinas, por ejemplo, el picante de pollo. Tenemos una cultura que en Jujuy, en el norte de Argentina, que es compartida con los hermanos bolivianos, con la gente de Perú, con también los hermanos chilenos, y en la gastronomía, en la cultura, en festividades también estamos muy emparentados con ellos.
Muy bien. Y en cuanto a las artesanías, aquello bueno más característico de estas comunidades aborígenes que podemos ir descubriendo en las diferentes regiones, Lucía. Acá hay muchas cerámicas, como en toda la zona del norte, en Catamarca también hay muy buena cerámica, en Salta, en Jujuy también hay muchos ceramistas, y en cada lugar tienen como su impronta, ¿no? Claro. En cuanto al diseño, a qué es lo que quieren hacer con su cerámica, si ofrecen por ahí algunas artesanías que tienen que ver con la decoración, con lo decorativo, con la cultura de ellos, o algún utilitario, entonces te hacen ollitas, jarritos, teteras, juegos de té, lo que vos te puedas llevar para tu casa para algo utilitario. Después, algo muy lindo que eso sí ya es de exportación, son los productos con la lana de llama y la lana de abeja. Sí. Lo bueno de esto es que uno puede conocer lo que es el tinte natural, ¿no? Desde la esquila de la oveja, de la llama o de la vicuña, y todo el proceso que esto acompaña para elaborar el producto final, ¿no? Uno puede conocer cómo hacen, bueno, los hilados, cómo hacen los tintes, cómo el teñido en sí, que es todo natural, que tiene todo un proceso de, bueno, de un día o dos días, hasta confeccionar y diseñar la prenda, ¿no? Tengo una última pregunta ahí que te veía haciendo. ¡Qué lindo! Tengo una última pregunta que te veía ahí haciendo senderismo. ¿Qué otras opciones hay de turismo aventura para hacer en Jujuy? Bueno, senderismo y a los amantes del deporte, de lo que es el mountain bike, para hacer tanto, bueno, como trekking o en bicicleta, hay senderos por todos lados. Acá en San Salvador uno llega y a 5 minutos ya tenés una bicisenda para poder recorrer. Tenés todo ese escenario bien verdoso, sobre todo ahora que es época de lluvia. Bueno, te acompaña esas montañas que están con la exuberancia total de la naturaleza. Claro, sí, hay montañas, hay cascadas. Tenés muchísimo para recorrer. Y lo bueno es que, bueno, uno vive acá en el centro, como cualquier capital, pero en 5 minutos estás aislado de todo y disfrutando de lo que es, bueno, una salida, ¿no? Claro. Un recorrido con la naturaleza. ¿Y la mejor época del año para visitar Jujuy cuál sería? ¿O cada época tiene, digamos, su...? Bueno, todo el año es hermoso. Sí. Hay muchas festividades acá interesantes. Hay dos muy principales de muy Jujuy que son... Bueno, ahora el carnaval, claro, que es muy conocido, bueno, que lamentablemente no se va a poder hacer, y después en agosto la celebración de la Pachamama. Uh-huh. Agosto para nosotros es un mes muy clave, es característico y es muy especial. Es un momento de agradecer y un momento de pedir. Agradecemos por todo lo que cosechamos, por lo que vivimos todo ese año, y en agosto también se pide por la nueva siembra, digamos, por lo que va a venir después. Así que, pero es muy interesante porque se celebran en cada una de estas regiones de forma diferente. Es una celebración muy de compartir, muy de esperar al otro en las casas. Entonces es una celebración muy linda. Sí, el carnaval es mucho más masivo, claro, y es tentador, porque a quién no le gusta venir a escuchar un grupo de música y de paso que queda justo en la época de verano, de vacaciones, hacer algún recorrido, ¿no? Claro. Es como interesante. Pero bueno, y después lo bueno es que en julio, que por ahí uno dice, bueno, pero hace mucho frío, no quiero ir, es la época, al no haber lluvias o tantas lluvias, como para recorrer ciertos lugares donde uno puede acceder más fácilmente. Claro, muy bien. Perfecto. Bueno, claro, tenemos... Claro, toda la montaña, ¿no? Claro, tenemos muchas razones para llegar y redescubrir Jujuy, por supuesto. Razones también porque Jujuy es muy importante por la historia, la historia argentina, la historia de la independencia. Tal cual. Cuando uno se remonta a la historia y ve, bueno, aquella época del virreinato del Río de la Plata, y sabemos que Jujuy era un paso obligado para ir a Potosí. De hecho, acá está en la zona de Tilcara la posta de Hornillos, que es una posta donde Belgrano descansaba, donde descansaban los animales, hacían una pausa para, bueno, recargarse de pila de energía y continuar con el camino hacia Alto Perú. Entonces, hay mucho de historia, ¿no? Sobre todo. El lugar histórico, bueno, el Monumento a la Independencia, nosotros lo tenemos en Humahuaca, claro, y ahí se puede acceder a través de Humahuaca al Hornocal, que es este cerro maravilloso de 14 colores, que es un cerro, es hermosísimo. Emblema, tal cual. Sí. ¿Cómo? El cerro emblema. Sí, sí. Sí, bueno, está a una altura de 4.100 metros,
A veces uno siente la puna y a veces no, pero se llega muy fácilmente, es hermosísimo. Muy bien. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por mostrarnos, bueno, con tus ojos, tu bella provincia. La verdad que ha sido un gusto enorme. Bueno, quizás restablecemos el contacto en otra oportunidad, sí, para seguir hablando, bueno, de todos tus contenidos visuales que los pueden encontrar allí en tus redes, ¿no? Que están en pantalla. Así que te agradecemos muchísimo este tiempo que nos brindaste, Lucía. Un placer. Gracias, Lucía. Gracias a ustedes. Un gusto para todos. Chau, chau. Igual, abrazo. Chau, chau.